El salario del presidente López Obrador se está convirtiendo en un dique que impide ejercer una política salarial eficiente y competitiva que permita retener a los funcionarios cuyo perfil es de alta especialización. Es muy fácil de resolver este problema, que solo requiere sentido común. Con duplicar el salario del presidente se podría respetar la regulación. Consideremos que el actual sueldo equivale al que percibe un ejecutivo de un rango medio en las empresas multinacionales y también en las nacionales de gran tamaño. Duplicar el salario del presidente permitiría al gobierno federal salir de esta trampa en que se ha metido a partir de una promesa que él externó durante su campaña. A final de cuentas, si él quiere, podría donar la mitad de su salario a una institución de beneficencia. Consideremos que los salarios de los funcionarios altamente especializados deben ser competitivos y capaces de retener a quienes por su trayectoria profesional ya tienen un capital de conocimientos y experiencia. Dejarlos ir sería un desperdicio que pagaría caro la nación. Consideremos que una desbandada de talentos y con ello veríamos descender el nivel profesional y de experiencia, por lo cual veríamos decisiones mal tomadas y posiblemente ineficiencia. ¿Es previsible que esto propiciaría la simulación, o sea, la creación de bonos, compensaciones y todo eso en lo oscurito, lo cual equivale a corrupción? Porque al no ser una política transparente, propiciaría los excesos que precisamente hoy se quieren combatir. ¿Y usted cómo lo ve?